¿Puede defender los derribos de Rommel o no? Es decir, Rommel no es un noqueador, pero no es un noqueador, pero tiene una excelente forma de combinar manos con entradas. Incluso el único oponente que lo puso en problemas serios cuando tuvo ese knockdown con Pacheco, ¿ok? Incluso ahí Rommel resolvió eso con un certero derribo. Entonces, vamos a ver ahora qué tanto puede lidiar con eso su oponente. Bueno, vale también mencionar para la gente que ya está disfrutando de estas peleas por cinturón, que Cucas también es un peleador que su base y donde se siente cómodo es en la pelea de pie, ¿no? Así que Rommel por su parte también ha hecho su proceso muy muy bien en el tema del trabajo de piso y en su campamento, pues haber trabajado con pesos mucho más superiores a él, le va a ayudar bastante a resolver, como por ejemplo en este momento. Sí, hay, bueno, inteligente, bueno, interesante, Juca buscando él el derribo, ¿no? Es decir, puntuando, yo, añadiendo algo. Veamos ahora Rommel qué tan bueno va a estar su. Bueno, se consigue poner de pie inteligentemente, hace un control de hombros. Juca procede a hacer eso ahí. Y ahora vamos Le a da la ver. vuelta y empieza a trabajar ahora Rommel. Sí. Interesante, es decir, bueno. Juca, es decir, a ver, Rommel ya tiene el control de pierna en la turca que se dice para revertir la virada. No tiene sentido que Juca insista en ese derribo si es que Rommel tiene el control. Y curioso, interesante que sea Juca el que apela al derribo dos veces, ¿no? ¿Será esa la estrategia? ¿Buscará cansarlo a Rommel? Queda claro, vamos a ver, ¿ya? Sí, bueno, y el alcance que va a tener ahora Rommel es el que propone el T-Lamp, no le A resulta ver, esto y nos. nuevamente a arrinconarle a las mallas de Rommel, ¿no? Sí, Y ese esto. trabajo, Juca, no propone tampoco mucho. Pero interesante, vemos cómo Juca está manteniendo la defensa arriba, cómo Rommel se tiró las piernas y no alcanzó. Y vale otra cosa también, si el árbitro está. Vemos cómo el árbitro no está dispuesto a permitir tanto. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué excelente! Efectivamente, es ¡Excelente! decir. Ahora queda encima Rommel. Estamos, quiere, lo que Sí, necesitas. muy bien ahí, es decir, vemos, claro, entra Juca en las piernas, Rommel hace dos overhooks, hace el giro con una suerte de Haraeguchi y lo pone a volar, ¿no? Ahora tiene que Pero poner también vemos cómo sus manos en el el. pecho, como decir, para poder ya empezar a trabajar el ground pound y hacer, Sí, poder meter los sí. codos, qué sé yo. Mientras esté con la espalda contra la jaula en ese caso, la cuestión es que se pone muy difícil para Juca, es decir, no puede escapar la cadera, no puede cuadrarse para ataques, no puede atacar brazo, y eso le permite a Rommel hacer una cosa que hace muy bien, que es controlar a su oponente en el piso. Lo curioso es que estamos viendo que el árbitro no está dejando mucho clinch, es decir, vemos cómo el árbitro está agilitando la pelea. Entonces, seguramente podemos esperar con cierta justicia que esta va a ser una pelea a la que el árbitro le va a imprimir su ritmo. Juca ahora atacando una Kimura, buscando abrochar, pero difícil hacer una Kimura contra un oponente físicamente grande, físicamente fuerte. Por lo general, la Kimura de guardia cerrada suele funcionar con oponentes más pequeños, pero Juca le está metiendo ahí el intento a eso, ¿no? Sí, bueno. Efectivamente, lo que decimos, es decir, pese a que hay una llave encajada, el árbitro quiere Acción, acción. acción. Entonces, No, no, no. aparentemente, esta va a ser una pelea. Esta va a ser una pelea de buen ritmo, ¿no? Bueno, ahora Rommel ya encontró también el camino de poder derribar y la fortaleza con la que empieza a trabajar Juca es con esas low posiblemente muy pronunciadas, ¿no? Que ya Rommel ya tiene que empezar a chequear como para que Y él ya puede hacer también su Sí, contragolpe. y también estás viendo que Juca le tiene confianza a su jiu-jitsu, que quiere derribar, que no le tiene miedo a quedar por abajo de la ¡Uy! guardia. Y vemos por Derribó. tercera vez, la verdad también es el primer oponente que ha venido dispuesto a ser él el que derriba a Rommel, él el que trabaja casi todas las peleas que lo habíamos visto hasta ahora. Ya, casi todas las peleas que lo habíamos visto ahora, quizás con excepción de Chito Vera en sus inicios, eran oponentes que querían mantenerse lejos del piso con él, ¿no? Entonces está interesante ahora, ¿no? Listo, se termina este primer asalto donde, oye, Un no round muy están, parejo, ¿no? no se vinieron a guardar nada, no están midiendo, están
desde el cero a todo. Quiere llevar el trabajo al piso, también tiene ya respeto. Sí, o sea, se enriquece mucho esta pelea, saber que los dos elementos que pone. Primero, que creo que está dispuesto también a pelear en el suelo, que le va a buscar. Y segundo, que el árbitro está también insistiendo en plantear una pelea agitada. Eso es una pelea así, ¿no? Romel es un peleador que por lo general no le corre los 5 rounds, ¿no? Al revés, que tiende a extender las peleas, que suele ganar sus combates por decisión. Vamos a ver ahora cómo trabaja Juca con esto. Ahora, hay que tener... Oye, una acotación nada más. ¿Qué esquina de lujo, no, de Rommel? Ricardo Centeno y el Cholo Bazuca. Sí, sin duda. Dos peleadores muy, muy experimentados. Y no deja de ser un round parejo, es decir... Sí, una botada muy espectacular, pero tres botadas del otro lado, un golpe sólido de Juca. Entonces, vamos a ver por dónde la ven los jueces. Sí, el tinteo de Juca un poco desordenado, ¿no? Creo que está muy, muy activado, que todavía no encuentra la calma para poder hacer un trabajo mucho más estable. No, pero chequea, ya se ve marcada en la pierna delantera de Rommel, otra vez el derribo. Ahora, entonces quizás algo similar a lo que sucedió en el combate anterior, es decir, Rommel ha sido tres veces derribado ya a lanzar patadas. Quizás va a tener que replantear un poco cómo está preparando la patada antes de lanzarla, combinarla quizás con algo, porque la verdad es que Al momento de lanzar las patadas a la línea de la cintura o algo, Juca lo está derribando de forma muy certera, ¿no? Entonces quizás tiene que empezar a ajustarlo. Ahora buscando ponerse de pie, Juca controlándolo ahí, y hay que ver, ahora como conversamos, el juez poniendo mucho la prisa y la presión para que la pelea se mueva más, ¿no? Veamos qué va a pasar ahora. Sí, bueno, mientras tenga la guardia cerrada Rommel y fuera de la jaula, pues a la malla, pues podrá tener algo de tranquilidad en ese momento, ¿no? No hay esa posibilidad de que pueda poner Juca las manos sobre el pecho de Rommel y poder tener un trabajo mucho más evidente. Sí, aparentemente Rommel mucho más preocupado en frenar un poco la pelea ahí y empezar a pensar en ponerse de pie cuando llegue el momento, ¿no? Nuevamente, o sea, bueno, Juca se ha movido ahí, pero que la verdad no hace gran daño y cansa mucho, y es decir, desgaste innecesario, acaba de levantar innecesariamente varias decenas de kilos de ahí, ¿no? Entonces ahora, claro, con dos esgrimas, Rommel podría atacar el brazo, podría la espalda, empezar a ponerse de pie, pero es muy poco lo que Rommel está haciendo, y el árbitro también, veamos qué pelea empieza a plantear. Sí, bueno, también el juez, a diferencia del primer round, le está permitiendo que quede muy pausada la pelea, ¿no? Ahí no hay actividad, no hay nada, así que debería de alguna manera ya ponerlos de pie y que otra vez la acción continúe. Sí, la verdad es que Juca también se lo ve un poquito perdido aquí al momento de posicionamiento de manos, salir de la guardia cerrada, golpear, se está quedando un poquito corto. Y ahora Rommel aparentemente va a intentar ponerse de pie, pero en ese instante Juca sí está controlando bien las piernas. Parece que ambos están apostando a que el round se les vaya ahí, pero quien tiene la última palabra en ese caso es el árbitro. Así es. Bueno, no hay la posibilidad tampoco, no está buscando la idea de ponerse ahora. Ya quiere intentar ponerse de pie con la ayuda de la malla, pero está agarrada a las dos piernas de parte de Josué Juca. Sí, a ver, ahora... Uy, muy buen giro. Se puso de pie. Sí, Rommel hace una excelente inversión ahí. Aprovecha el mientras estaba intentando
Juca pasar su guardia para hacer una buena inversión y ponerse de pie, una cuestión muy elegante. Intenta apostarle a un derribo parecido, a un Uchimata parecido del primer round, pero termina por abajo, ¿no? Consumió un poco de energía y ahora no es lo mismo. Si está en la media guardia con Juca esgrimado, Juca va a empezar a trabajar la pasada y Rommel puede haberse complicado quizás un poquito necesariamente ahí, ¿no? Sí, bueno, como bien mencionas, tiene como el broche de la pierna de Josué. Y no está ni intentando ayudarse de la malla para ponerse de pie. Está empezando a sacar la rodilla de a poco, usa otro pie. Parece, es decir, sí. Quizás ponerse de... Ahora se pone de pie. Ahora se empieza a ver cierto estrago también en la rodilla izquierda de Rommel, ¿no? Mírala. Ahora, atacó. Uy, entró una rodilla. ¡Ay! Ese tackle increíble de parte de Josué. Si ves la... Si vemos la pierna izquierda de Rommel, ya se empieza a ver algo de desgaste, ¿no? Algo de daño. Entonces, vamos a ver ahí. Rommel se saca el protector bucal, eso por lo general indica mucho de la... Eso indica por lo general mucho del... Ya. A ver, Rommel se lo ve respirando hondo ya. Abriendo la boca incluso durante el round mientras pelea. Creo que el pesaje está empezando a pasar de la factura, ¿no? O sea, se lo ve muy grande por un lado, pero para una pelea de 5 rounds a veces un corte de peso muy, muy pronunciado y pasar varios rounds por abajo de un oponente empieza a pasar factura, ¿no? Decía, me explicaba profesor Diego Chango, al cual le mando un saludo. Decía que esto de sentarse... genera un poco más de desgaste, ¿no? Porque es preferible ese lapso tener al peleador de pie para que esto del levantarse no pudiera levantar el switch otra vez a activarse, ¿no? Preferible tenerle al peleador de pie. Bueno, es cuestión de gusto, ¿no? Es decir, hay peleadores que prefieren ponerse hielo en el cuello, que prefieren que les hagan aire con la toalla. Que prefieren sentarse. Hay peleadores, como tú decías, que prefieren simplemente quedarse acuclillados o parados. Lo que es importante es mantener el mismo ritual los 5 rounds, porque lo que sucede muchas veces, por ejemplo, okay, a veces uno no está cansado del primer round, pero se siente en el primer round. ¿Por qué? Para que cuando te sientes en el 5º round, cuando ya estás cansado, tu oponente no se dé cuenta de que estás más cansado que siempre. Entonces, lo peor que uno puede hacer es querer tirársela de bacán, no sentarse el primer round, segundo round, y después con el tercer round te sientas porque ya no das, ahí tu oponente dice, ahora sí está cansado. Entonces, ahora lo que manda por lo general... Un juego psicológico. Sí, por lo general, sin duda, si en una pelea 1, 2 o 3 rounds, quizás no hace mucha diferencia sentarse o no. Ahora, 5 rounds sumados suman 4 minutos, 4 minutos sentado, 4 minutos de pie, sí hace una diferencia. Entonces... Eso y lo mismo el hielo en el cuello y todo para bajar la tiro. Lo más importante entre un round. ¡Uy! Hola. No lo perdonó. Hubo un resbalón de parte de Josué, donde está trabajando la llave de pie, no lo logra. Juca debería. Sí, ahí viene la pelea, ¿no? Es decir, ¿quién va a quedar por arriba? Intenta. ¿Juca va a quedar por arriba? Ahora hubiera sido lamentable, es decir. Hubiese sido algo perfectamente legal, pero también quizás lamentable que lo que defina la pelea sea un resbalón de ese tipo, ¿no? Vamos a ver ahora... Uy, quedó por debajo nuevamente Rommel, ¿no? No, sí, no supo aprovechar y ganar la espalda. Sí, Juca queda por arriba ahora. Se posiciona bien. Y vamos a ver ahora, es decir, esas manos en el piso, o sea... También, bueno, Juca empieza también a ser un poco más confiado, poner manos en el piso y todo, porque sabe que Rommel no está atacando desde abajo. Bueno, y mira que le deja con toda la facilidad poner la mano a Rommel en el piso, ¿no? Sí. Ahora, bueno. Sí, oye, parece un poco... Entonces sí, digamos, Rommel no le está apostando mucho a atacar él desde abajo, buscar una llave de brazo, un triángulo o algo, sino más la interrupción del juez o a ponerse de pie, ¿no?
Juca insiste con esa maniobra. Sigue nuevamente con innecesaria, muy, muy cansada, ok. Y quizás en ese sentirse por debajo y no dejarle trabajar a Juca, Rommel de alguna manera también coge ese cachito de aire nuevamente, ¿no? Sí, el problema es que se le empiezan a escapar los rounds, ¿no? Es decir, cada round que pasa abajo, controlado por su oponente, es un round que se le escapa, ¿no? Y Juca empieza ya a potenciar. Ahora, irónicamente, a Rommel le están haciendo lo que él siempre hacía, es decir, ese juego de derribar, controlar, ganar round por round. Es justamente lo que él hacía. Entonces ahora quizás debería empezar a atacar un poquito más de la guardia para evitar toda esta circunstancia. Ahora se quiere un poco despegar poniendo las manos en el pecho y consigue ya conectar un poco de golpes, ¿no? Y ahora es peligroso, es decir, de Juca de pie puede empezar a lanzar las piernas, pasar guardia o meter golpes fuertes. Lo que está haciendo Rommel Estrato cansa mucho, ¿ya? Cae en un triángulo. Uy. Y bueno, y consigue escaparse, ¿no? Y finalmente ahora tenemos, ¿ya? Y finalmente ahora tenemos a Rommel por arriba, que es algo en lo que, con lo que él está muy, muy familiarizado, ¿no? Pero claro, está con las manos por debajo de José Juca y es donde... Ahora, queda por ver, no hemos visto todavía qué tan ofensiva es la guardia de Juca, ¿no? Lo que podría hacer Estrato, él tiene controlado, es decir, Juca no está buscando... Bueno, controla el brazo derecho ahí... Podría con la mano izquierda empezar a empujar un brazo, buscar una omoplata, buscar un triángulo. Pero veamos qué hace Juca ahora. Es decir, ¿va a tener una guardia ofensiva o solo va a sujetarlo y esperar a que el juez haga lo suyo? Insiste otra vez con esa kimura, pero lo que decía, es decir, una kimura de esa índole es muy difícil contra un oponente. Están entrando todos los golpes de Graham Pound en el rostro de Josué. Faltando ya un minuto para que se termine este round. Claro, es decir, lo que Josué debería buscar es mantener la cabeza de Rommel baja, ¿no? Es decir, alar su cabeza hacia él, tenerlo bajo y empezar a trabajar ahí. Bueno, enganchando sus brazos a Rommel, seguramente el juez les va a hacer levantar. No hay acción, así que veamos qué decisión. Insiste, logra sacar sus manos y empieza en el Grand Pound a trabajar Rommel Orozco, ya afectando un poco... y mermando la capacidad física de Josué Juca. Claro, ahora Juca lo que debería decir es tratar de mantener baja la cabeza de Rommel para impedirle crear esa distancia que facilita que lance golpes. Mientras Rommel pueda alejarse, levantar la cabeza, crear distancia, va a poder seguir regresando con esos golpes sólidos, ¿no? Está abierto toda la zona media y están entrando todos los golpes. Sí. Bueno, y eso también le da un giro al round, ok, obviamente quizás lo que sucede al final siempre suele quedar más en la retina de los jueces, pero también estamos en un round quizás dividido, ¿no? Vamos a ver ahora qué sucede, qué curso toma todo. De estar arriba, no va a hacer nada, así que vamos a ver, mientras que juez ya también de alguna manera ya perfilarse a dar una para este curso, porque la que ha utilizado realmente no ha sido perfilada. Lo que hemos conversado también del espacio cerrado. La sentada es importante, el hielo es importante, pero lo más importante es que el competidor sepa bajar las pulsaciones cardíacas, recuperar un ritmo de respiración normal, es decir, que pueda en un minuto, ¿okay?, conseguir bajar sensiblemente la frecuencia cardíaca. Eso es, claro, es estado físico, pero también es aprender a respirar, aprender a calmarse. Ese minuto, o sea, que un peleador en un minuto consiga descender otra vez a menos de un 65% de su capacidad cardíaca hace una diferencia inmensa en el buen desempeño de un round, ¿no? Excelente. Y vamos a ver aquí cómo estamos.
Bueno, y ahora estamos ya en los rounds de campeonato, ¿no? Rommel ha estado aquí bastantes veces, pero hay que ver si Jesús Juca no. Ahora, es decir, Rommel quizás no es un noqueador con la mano. Lo que suele decirse, hay gente que pega duro, hay gente que no pega duro, pero todo el mundo patea duro. Y Rommel tiene una patada circular derecha muy bien delineada. Juca tiene que tener cuidado de no exponerse a que por ahí una patada circular de Rommel vaya a la cabeza, ¿no? Sí, pero bueno, que Josué también tiene ya afectada la pierna delantera de Rommel. Ya la vemos marcada el muslo un poco entre el muslo y la rodilla de Rommel, ¿no? Así que ya deben tener mucha precaución con cómo trabajan en esas low. Sí, a ver, claro, los dos tienen la pierna delantera de Rommel, ya tiene cierto aviso de inflamación. Pero vamos a ver ahí si... Entonces, también cuando Rommel empieza a tener un cierto ritmo también que se puede ir leyendo, ¿no? Siempre que su oponente conecta, Rommel da una pequeña retrocedida, se acomoda y explota de vuelta, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a poder una explosión de Rommel siempre de vuelta. ¿Qué hace eso? Es decir, después de... Ya, ahora lo que vemos que Rommel está haciendo con la respiración y con el bucal indica un cansancio extremo, es decir... Bueno, pero es una manía de Rommel, ¿no? O sea, no es meramente una cuestión, es de esa manía de Rommel de jugar. Si tú le ves todas las peleas de Rommel, tiene esa manía. Sí, pero si ves la dificultad que tiene este momento para respirar solo por la nariz, ¿ya? Eso indica ya un cansancio importante, ¿no? Vamos a ver, Juca ahí. Ahora, se va a girar. ¿Ya? Y parece quien queda por arriba ahora. Ahora, se nota la destreza física de Rommel, ¿no? Es decir, en el grappling, ya al momento del clinch, hay una diferencia de fuerza que Rommel está usando muy bien. Quizás el intercambio del último round, el que definió eso, el que consiguió que Rommel quedara por arriba de Juca, fue un elemento que se definió también en gran parte en ese vigor físico, que Rommel está demostrando que lo maneja muy, muy bien, ¿no? Oye, bueno, hay algo también que vale mencionar, que Rommel, al momento cuando Juca hace el trabajo... Acá vemos de ver cómo Juca acaba de lanzar una muy linda inversión de... Ahora, pero nuevamente la vuelve a invertir Rommel. Peleota que estamos viendo. Juca acaba de hacer una bonita inversión con un overhook, con una media mariposa, invierte, cae montado. Pero Rommel, justo lo que decíamos hace unos segundos, es decir, es físicamente tan apto que hace un puente. Quizás Josué no esperaba ese nivel de explosión y lo consigue invertir, ¿no? Entonces... decide eso. Ahora, muy bien, y Josué empieza, viene una mezcla de triángulos, llave de brazo, se expone a un... Tiene que decidir si va a la llave de brazo o si va al triángulo. Pero Juca se quiere quedar en las dos. Puede irse al slam, no está dentro del triángulo, ya salió. Vuelve a conectar. Muy bien, excelente, es decir... Rommel Orozco nuevamente. Juca tardó un poco, a ver, muy bien la entrada del triángulo de Juca, que empieza a mostrar que tiene una guardia agresiva, pero tarda un poco en decidirse entre el triángulo y la llave de brazo, es decir, y en ese momento de que no decide si quiere llave de brazo o si quiere triángulo, Rommel alcanza a sacar un poquito el codo, y cuando finalmente Juca dijo, ya, sí quiero triángulo, ya estaba fuera el brazo, ¿no? Pero lo tuvo la verdad, y atención, es decir, lo que acaba de decir Estrato Juca con gran claridad es, pilas, tengo un buen ataque de guardia, y Rommel tiene que ser muy cuidadoso de controlar bien su brazo, ese brazo derecho, mantenerlo lejos del piso, ¿no? Sí, bueno. Atención, es ese mismo brazo derecho el que lo puso en problemas otra vez, es decir, ese golpeo desorganizado con el derecho fue el que le dio el triángulo a Juca, que lamentablemente, como decía, no resolvió bien último momento, ¿no? Bueno, le des que pueda poner un poco su frente en el mentón, que empieza a molestar para poder trabajar, ¿no? Pero no, Juca ya empieza a abrazar y no le deja... Ya, ve, tampoco hay que descontar, o sea, la forma como estaba ejecutando el triángulo a Juca, Rommel podía también proceder a levantarlo y hacer un slam, no estaba controlando la pierna por adentro, que es otra cosa importante... Hay que recordar, es decir, en MMA el oponente tiene el slam siempre, ¿no? Y la pelea se empieza a poner pareja, es decir, ahora, hay que ver... Que los codos que propinó Juca, ya Rommel se ve en su ceja. Sí.
un corte. Opa, y tiene un corte feo y tiene un corte en un lugar peligroso, es decir. Sí. El médico puede ser. La verdad es que es un corte en un lugar médicamente complicado, porque sangra mucho y estorba mucho la visión. Es decir, no sé si van a llamar al médico. No sé si van a llamar al médico para que revise, porque el lugar en el que está ese corte es un lugar incómodo, es un lugar peligroso. Es en la parte exterior de la ceja por arriba. Es un lugar que sangra mucho y que dificulta mucho. Ahora, bueno, quinto round, pelea de campeonato, también siempre es una cuestión complicada, ¿no? Pero vamos a ver. Esperemos que la esquina tenga cuidado de no mover mucho la toalla, porque hay veces que el movimiento de la toalla agrava muchísimo el corte, ¿no? Es decir, tal y como es. Claro, tal y... Sí, no. Bueno, acabamos de ver. Ojalá la esquina, como digo, sea cuidadosa. Si uno sobre un corte a veces sacude, eso es como abrir un papel que ya está cortado, como papel mojado. Entonces, hay que ser muy cuidadoso y tener dentro de lo posible, si tiene la adrenalina, lo que otras cosas que por lo general tiene las esquinas. Porque lo importante es parar el sangrado. A ver, cuando el corte es por abajo, el orbital, es muy peligroso por el tema del párpado. El músculo del párpado, una persona puede quedar con un problema serio en el párpado. Pero cuando es por arriba del orbital, el único problema es la sangre. La sangre incomoda mucho. Medir la visión de forma correcta. Ahora, también Juca tiene que, bueno, lo que va a hacer Juca seguramente ahora es empezar a trabajar sobre ese corte, es decir, ya. Entonces veamos qué va a pasar. Afortunadamente, por el espectáculo, bueno, seguramente la esquina también aplicó la adrenalina que suelen tener para detener justamente el sangrado, ¿no? Que es un vasoconstrictor, es un vasoconstrictor que por un momento consigue hacer que deje de sangrar. Y eso permite que el peleador, aunque cortado, aunque lastimado, pueda continuar la pelea sin que la sangre estorbe su visión, que es de gran problema. Es decir, pocos peleadores, casi ninguno, tiene una vista 20-20. Casi todo peleador tiene un ojo muy bueno y un ojo no tan bueno en términos de visión. Una pequeña miopía por acá, un pequeño astigmatismo por acá. Y eso es muy difícil cuando, por mala suerte, el ojo que queda impedido por la sangre es el ojo bueno. Eso suele hacer una diferencia inmensa en el desempeño de un peleador. Entonces, incluso había famosos boxeadores, que sé yo, no sé. Joe Frazier, por ejemplo, todo el tiempo siempre tenía que mantener el secreto de que claro, Joe Frazier era ciego de su ojo izquierdo. Entonces, fue un secreto que lo ocultó toda la carrera, y todo el mundo sabía. Efectivamente, la última pelea con Muhammad Ali, la pelea se definió cuando Muhammad Ali, después de varios rounds, consiguió cerrar el ojo izquierdo a punta de golpes, y llegó un punto que Frazier estaba ciego. Entonces, hay veces que pasa eso. Es decir, si un competidor tiene la mala suerte de tener mala visión en un ojo, y el otro ojo se ve de repente entorpecido por la presencia de sangre, suele ser un elemento determinante en una pelea, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa. Bueno, un golpe ilegal. Hay los el tiempo de para legal para que pueda recuperarse, en este caso, Josué. Sí, no, la verdad es que ahora que empiezo el corte Roma, que lo tenemos aquí cerca justo, es un puntito peligroso. Es decir, es del hueso orbital un poco para abajo, y eso es más grave, porque si sigue creciendo puede empezar a poner en peligro el párpado. Ahora, Juca tiene que empezar a trabajar eso, es decir, o sea, Juca debería empezar a trabajar con su mano izquierda en ese corte todo el día. Eso que está haciendo, y meter la cabeza, o sea, a ver, suena antideportivo, no suena tan bonito, pero por ejemplo, empezar a usar mucho su cabeza contra el corte, o empezar a usar su frente contra el corte, ya, eso es una, sí, es decir, Eso suele ser un procedimiento usual, es decir, la cabeza en presión abre mucho ese ojo. Entonces, había grandes maestros de eso, como Mark Coleman, como Mark Kerr, como Don Fry, que usaban mucho las manos y la cabeza sobre los cortes para hacerlos más grandes. Randy Couture hacía mucho eso contra la jaula, en la posición que está. Si uno analiza las peleas de Randy Couture abría un pequeño corte a alguien con las manos y después con la cabeza se encargaba de hacer ese corte gigantesco. Ya, entonces veamos ahora si es que Juca opta también por ese
por ese camino, ¿no? Bueno, lo que sí entró es que logró hacer el derribo. Vamos a ver ahora si, vamos a ver ahora qué tanto aprovecha Rommel, es decir, sin duda la diferencia física de fuerza en el clinch empieza a resultar definitiva, ¿no? Pero ese codo fue el que ocasionó el corte, así que ya Rommel tiene que tener mucha precaución para que, seguramente, como ya lo dijiste, va a trabajar ahí todo el tiempo Juca para afectar mucho más la visión y que el corte se haga mucho más grande en la ceja de Rommel. Sí, bueno, y Juca, bueno, tiene 3 minutos para... Es una pelea pareja, es decir, es una pelea sumamente pareja y los dos deberían estar tratando de ganar este round claramente. Rommel no aprovechó un poco el caer y a pasar la guardia. Juca recuperó bien, pero ahora se están atorando un poco la pelea. Ese manejo con la mano derecha le regala de alguna manera. Sí, el triángulo, ¿no? Que es lo que sucedió en la primera. Vamos a ver ahora. Juca empieza a escalar la guardia, ¿no? Eso, y ese mismo corte empieza a trabajar. Empieza zona media a tratar de golpear y bueno, debería al mismo tiempo ser explosivo para hacer esos golpes, ¿no? Y volver a tomar otra vez, ponerle su frente. Todo va sumando, es decir, en un round Juca hizo un muy buen trabajo invirtiendo ya desde la mariposa. En otro round hizo un peligroso trabajo de un triángulo. Hubo otro triángulo también en el segundo round en la salida del scramble ese. Es decir, ya son varias señales que Rommel va recibiendo también de que la guardia de Juca es peligrosa. Entonces, tiene que tener cuidado de no caer en otra situación más. Bueno, es lo que tiene que hacer, ¿no? Poner su frente en el mentón para dificultar un poco el trabajo de Juca desde la parte de abajo y seguir haciendo el gran unpound. Sí, bueno, Rommel, como siempre, es decir, extiende la pelea hasta un quinto round, pero hay que ver qué tan clara está a su favor, es decir, me parece que es una pelea muy pareja, y hay que ver los jueces, quizás todo se va a definir en a quién le dieron los jueces el cuarto round, es decir, se lo dieron a Rommel por el control, se lo dieron a Juca por el corte, entonces... Dentro de todo, nos vamos a ver quizás los dos primeros rounds Juca dominó un poco más, quizás el tercer round Rommel tuvo la voz cantante, este round sin duda quizás Rommel se está imponiendo más, pero la pregunta entonces queda en el round cuarto, entonces ¿quién está? Vamos a ver, entonces estamos frente a una pelea pareja, creo que ambos peleadores deberían tratar a toda costa de resolver la pelea en estos segundos que quedan, porque quien sea que pierda se va a ir con un mal sabor de boca y quizás con una sensación de injusticia. Bueno, y en el caso de los jueces, en los derribos que logró hacer José Juca, lo que hizo es que no trabajó, ¿no? Ya hizo el derribo, pero tenía que ser mucho más explosivo, quizás buscar una sumisión o quizás de gran pan, pero simplemente hizo el derribo, cayó en la montada y no hizo más. Sí, y también la... quizás, así como Juca, así como Juca tuvo una guardia ofensiva, Rommel también tuvo un vigor físico, ¿no? Es decir, en intercambio y en cosas. Y Rommel sigue siendo un peleador difícil de lidiar. Es decir, los dos primeros rounds, primera vez que un peleador lo derriba, por eso. Pero en los siguientes rounds, tal y como ha sucedido en todas las otras peleas, ok, quizás no noquea, quizás no finaliza, pero el clinch y los derribos que tiene y la forma como reacciona cuando está tocado sigue siendo admirable, ¿no? Sí, bueno,